El presidente municipal de Chiapas de Corzo, Héctor Gómez Grajales, presentó ya al Congreso de Chiapas su petición de licencia para abandonar el ayuntamiento. Esto lo dio a conocer el líder del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar. De ley, él presentó de manera voluntaria su renuncia, el cual se está procesando en la siguiente sesión extraordinaria, y se nombra ya al nuevo presidente municipal, que el mismo cabildo está sugiriendo al primer regidor, y bueno, el Congreso del Estado, en aras de mantener la gobernabilidad y la estabilidad de Chiapas de Corzo, deliberará en su momento esa petición. Aguilar dijo que este mismo jueves en la sesión ordinaria estará a discusión esta petición de licencia hecha por Gómez Grajales. El presidente municipal de Chiapas de Corzo enfrenta la situación de su hermano y de otros elementos de la policía municipal acusados de secuestrar y extorsionar a inmigrantes. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.